Teología es, aparte de decir que es una ciencia, la ciencia de las mediciones, yo diríamos que es una actitud o un hecho que ha estado presente desde que los individuos, dejando de ser nómadas, establecieron como sociedad. Es decir, tuvieron que inventar mecanismos de intercambiar bienes y servicios, y de alguna manera eso es, implica medidos, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar y no se puede conocer, ¿no? Tomo como ejemplo una expresión del señor Roberto Grosseteste, que dijo que no existe medida perfecta de una magnitud continua, excepto cuando se hace por magnitudes continuas indivisibles. Por ejemplo, por medio de un punto. Y ninguna magnitud puede ser perfecta en medida menos que se conozcan cuántos puntos individuales contiene. Y dado que estos son infinitos, su número no puede ser conocido por ningún ser, excepto por Dios, quien dispone cada cosa con número, peso y medida. Entonces, como nosotros no somos dioses, lo que hemos recurrido es a la estadística para acercarnos lo más preciso que se puede al valor de una magnitud. Esta frase me gusta mucho porque refleja que si no somos perfectos, tenemos que usar medios para obtener valores cercanos a la realidad. Una medición que no expresa la incertidumbre de la misma no nos sirve para nada. Nosotros argumentamos que una medición que no expresa su incertidumbre no te permite tomar las mejores decisiones. Y siempre cito el ejemplo de las terapias a base de radiación ionizante. Una dosis mal determinada, si es por abajo de la dosis que curaría la base de un cáncer, pues el cáncer progresa. Y si es por arriba, la radiación mata. Entonces, la exacta medida es súper importante, ¿no? Un ejemplo que es muy interesante. La hora mundial se establece por la contribución de cerca de 55 relojes atómicos en el mundo y que todos aportan una información. No hay ninguno que aporte la misma información igualita. Entonces, ahí hay que hacer un proceso estadístico, continuamente están mejorando la forma de ponderar las contribuciones para dar lo que se llama el tiempo universal coordinado. Ahí uno de los ejemplos más importantes de un grupo, el de tiempo y frecuencia de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que se dedica a buscar continuamente modelos matemáticos que logren, estadísticos, tomar esa información para tener un tiempo universal coordinado de mejor característica meteorológica, ¿no? La medición ha tomado un formalismo especial cuando en 1875 se reunió la Convención del Metro para firmar el Tratado del Metro, cuyo objetivo era buscar la uniformidad de las mediciones en todo el mundo. Las cosas han caminado y se ha establecido por el Organismo Internacional de Meteorología que hay 7 unidades fundamentales con las cuales se construye todo el sistema meteorológico mundial. Y el afán de uniformizar las mediciones cada vez ha sido más exitoso y está acentuado, sobre todo por la apertura comercial en todo el mundo, economías abiertas, donde hay que intercambiar bienes y servicios. Lo que exige que estas 7 unidades que se rematerializan en un patrón de medición sean equivalentes en todo el globo terráqueo, es decir, que los kilogramos o los segundos o las longitudes, las temperaturas en grados Celsius, en la forma que se mide sean idénticos en todos lados. Es decir, no puede haber un diagnóstico adecuado de muchas cosas si no se tiene precisión equivalencia en las mediciones. Nosotros buscamos a los usuarios en los aspectos que no están cubiertos todavía por esta idea sencilla de que lo que no se puede pedir no se puede conocer, no se puede fabricar, no se puede mejorar. Y extrapolamos, no con vanidad vana, el que la medición está a la base de los procesos innovativos también. De hecho, diría que antes de que una persona nazca, está sometida a mediciones. Podríamos afirmar
que el estado de avance de los sistemas meteorológicos de los países son un indicador de su capacidad innovativa, industrial o económica. Yo creo que la industria metalmecánica es la que tradicionalmente, incluso antes que existiera un organismo como el SENAM, es la industria que más ha procurado acercarse a mediciones de calidad. Pero en otras, digamos, históricamente, tiene la industria automotriz, pues, no es un poquito más que centenaria, pero la industria de la minería, las construcciones, todas ellas, sin considerar ahorita el impacto económico que en la sociedad tiene esas actividades de la minería, de la explotación de carbón, la explotación del petróleo, siempre hubo que medir con mayor o menor precisión lo que se comercializaba. Yo creo que en esas actividades, fundamentalmente, la metrología, siendo implícita, buscaron los mecanismos de tener cada vez mediciones más adecuadas para el avance tecnológico en esos aspectos, ¿no? Cuando uno piensa en las nuevas manifestaciones que se dan en las llamadas tecnologías emergentes, hay que inventar la metrología para ello. Y por el caso más sencillo, más que inventar, hay que establecer. Y establecer métodos, establecer los patrones de medición, etc. En la nanotecnología es una actividad ahora inmensa. Tecnología emergente o otra situación emergente son los productos alimenticios o de otra naturaleza que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados. En la medida que se han sometido los laboratorios de metrología del mundo, tienen que ver mucho con la demanda de estas nuevas tecnologías emergentes. Todo el mundo habla del cambio climático, pero los expertos en metrología consideran que si no hay mediciones uniformes, las predicciones sobre el cambio climático van a ser muy variadas y va a haber controversias importantes. La tendencia actual y el reto ahora más importante es establecer las unidades de medida a base de fenómenos físicos fundamentales o de constantes fundamentales. O eso pareciera ser que es una aportación científica importante. El otro reto, pues, es la creación de modelos y de métodos de medición para cada caso específico. Tenemos que establecer métodos repetibles, confiables, y hacer uso de la estadística para poder, según la magnitud y el modelo que se estudia, tener la certidumbre de que estamos con ciertos índices o márgenes de exactitud respecto a la estadística que se establece para cada caso.